más nos interesa es establecer la mesa tripartita con el gobierno para que se puedan reajustar nuestros trimestrales. Los trimestrales no se pierden, pero tienen que ser reajustados. Y este gobierno tiene que hacerlo, por eso nosotros hoy día estamos aquí. Bueno, hoy en día la tarea más importante es que con la fuerza de todos los trabajadores públicos podamos destrabar esta suerte de círculo vicioso que se ha creado sobre la base de los despidos trabajadores y de no poder instalar una mesa negociadora que ha, en definitiva, perjudicado a todos los funcionarios públicos. Hoy en día el llamado es al gobierno a que abra las mesas de diálogo, que reconsideren los despidos en el sector público y que rápidamente instalemos una mesa negociadora que permita reajustar los sueldos de los funcionarios públicos. El mensaje es que hoy día tenemos que estar más unidos que nunca. Cuando las situaciones se están dando difíciles, hoy día tenemos que demostrar que los trabajadores, como lo dijo el notario Bled, unidos son invencibles. Que tengamos bastante esfuerzo, sobre todo es el momento solamente de los dirigentes. De los dirigentes sindicales de nuestra asociación y a ponerle empeño, no arriesgar a nuestras bases. Momento que nosotros salgamos a la calle, es el momento que nosotros tomemos el mando de este tema. Bueno, en este día de movilización del paro de la LEF, creo que se necesita más que nunca conciencia social. Los trabajadores, todos, sobre todo los de gendarmería, debemos entender de que a los trabajadores nada se les regala. Que las luchas sociales han costado el sacrificio de muchos de los nuestros. Quiere imponer el terror en la administración pública, que ha despedido a más de 2.500 jefes de familia, que hoy día en este bicentenario lo están pasando mal, porque han perdido su ingreso, porque se ha menoscabado su autoestima, porque han perdido su trabajo. Y por eso hoy estamos esta mañana aquí a la CUT, junto a las organizaciones sociales, para que en este país se equilibre el desequilibrio de poder que existe en nuestro país. Y que eso lo escuche el presidente Piñera, que eso lo escuche este gobierno, que nosotros no vamos a bajar la guardia y que nosotros vamos a luchar de pie y no de rodillas por el derecho al trabajo, por un trabajo decente en la administración pública. Fuerza, compañero, en este paro hoy y mañana.